Gracias, señora presidenta. Voy rápido porque habíamos cometido un error en la presentación, en el orden. Mi compañera, diputada por Huelva, Isabel Franco, explicará una serie de cuestiones que estaba previsto hacer antes de mi intervención, pero da igual, vamos allá. Mire, ella repasará la historia rápida de lo que nos ha traído hasta el presente, pero en todo caso, en estos años, desde el 2014, en el que se firmó un acuerdo consensuado por todas las partes, incluidos los regantes, que establecía que en efecto había una legalización de los regadíos ilegales anteriores a 2004, pero un cierre de pozos y regadíos ilegales desde esa fecha, pues bien, desde entonces lo cierto es que más allá de alguna clausura marginal y cosmética de pozos ilegales, lo más relevante ha sido la compra de la finca de los Mimbrales por 53 millones de euros de dinero público, 50.000 euros por hectárea, un auténtico pelotazo, muy por encima de los precios de mercado, que llevó eso sí a cerrar pozos que disponían de 6,8 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas legalmente concesionadas. Fíjense, es decir, 53 millones de dinero público para cerrar pozos legales en lugar de cerrar gratis por ley pozos ilegales. Incluso de haberse declarado el acuífero en riesgo, como prevé la ley de aguas, se podrían revisar de modo oficio y gratis las dotaciones que en algunas fincas llegan a 8.000 metros cúbicos por hectárea, muy por encima de los 4.500 de que habla el plan especial. La situación, en todo caso, hoy es la siguiente. Miren, según los últimos datos de WWF, hoy existen 6.200 hectáreas activas en la zona perteneciente a la cuenca del Guadalquivir, que con la dotación de 4.500 metros cúbicos establecidos por el plan vigente suponen una demanda de 27 hectómetros cúbicos. Recuerden el número. Los recursos disponibles en dicha zona se elevan a 23 hectómetros cúbicos de agua subterránea, según el ICME, el Instituto Geominero, a los que habría que añadir los 4 hectómetros cúbicos de aguas superficiales trasvasadas desde el río Chanza en el occidente de la provincia, lo que totaliza 27 hectómetros cúbicos. Se cubre la demanda. Desaparece de facto el pretendido déficit con el que se habla. En todo caso, miren, el papel del trasvase pretende, dicen, acabar con la sobreexplotación del acuífero. Escuchado. Les voy a leer exactamente lo que dice el proyecto de ley. Los comuneros que se integren dentro de una comunidad de usuarios solicitando derechos para la utilización de aguas superficiales transferidas quedan obligados a renunciar a favor de la comunidad de usuarios al ejercicio individual de sus derechos de utilización de aguas subterráneas. Bien, aparentemente bien, pero fíjense, llama la atención de que esos derechos legales de aguas subterráneas, en lugar de ser rescatados por la Administración, quedan en manos de la comunidad de usuarios, que como buena comunidad de usuarios obviamente los usará. Pero en todo caso, a un regante con concesión legal de aguas subterráneas, fíjense bien, usar un pozo, su pozo, su propio pozo, le cuesta hoy 5 céntimos de euro por metro cúbico, mientras que el canon y tarifa para usar el nuevo trasvase, si se recuperan costes, como se dice, será del orden de 20 céntimos de euro metro cúbico, 4 veces más. Por tanto, todo apunta a que una vez gastado el dinero público en el trasvase, los regantes legales preferirán seguir usando sus concesiones, con lo que habría un hermoso excedente de aguas para legalizar regadíos ilegales. Y si no, ¿para qué? Díganme. De manera que, en lugar de resolver el problema de insostenibilidad que afecta a Doñada y al futuro del propio agronegocio exportador, se agravará el problema con la espiral de crecimiento del regadío que se impulsará con esta estrategia. Miren, una última reflexión muy rápido. Permítanme una reflexión. Diseñar el futuro alentando el desgobierno, la irresponsabilidad, la insostenibilidad e incluso la abusiva explotación de inmigrantes que ya sale en la prensa no construye futuro, sino que lo destruye. Espero solamente que la posición del Partido Socialista, que en este tema va a apoyar la proposición de ley, como ya se nos ha dicho, sea fruto de inercias del pasado y no expresión del proyecto de futuro que impulsa el nuevo Gobierno. De verdad, de corazón, espero que sea así. Muchas gracias.